Ahí estamos nosotros. Oye, qué espectacular la vista. Esa vista. ¿Cómo se ve? Yo nunca he subido al Sky Costanera. No, precioso, se ve increíble. Es muy lindo. Gran panorama para las vacaciones de invierno. Sí, a los niños les encanta. Qué lindo, sí. Es muy cuando muy, no muy está muy contaminado lindo. Santiago, eso sí. Sí, todavía no había nieve, ¿eh? En la ladera sur todavía. Sí, todavía hay nieve. Claro, porque está más sombrío. Qué lindo. Por lo tanto, eso mismo es aplicable para la gente que conduce, va por sectores con mucho frío, curvas, sectores sombríos, precaución, hay escarcha. Harta gente que tuvo accidentes. Hoy día está súper escarchado toda la mañana. Así es. La mínima, recordemos, las 3 grados y 3 bajo cero, eso fue a las 6 y media de la mañana aproximadamente, acá en Santiago. En Pirque, poquito más de 5 grados, también en Colina, bajo cero. Salvo algunos sectores de la región metropolitana, como por ejemplo parte del Cajón del Maipo, que ha tenido temperaturas sobre cero, 2 grados sobre cero, el Canelo, La Obra y Las Vertientes. ¿Por qué? Porque ya hay raco. ¿Qué implica eso? Lamentablemente, que viene contaminación. Claro. De hecho, hay alerta ambiental. ¿Qué es lo que es el raco? El raco es un viento que baja desde la cordillera hacia los valles, es un viento tibio respecto a su entorno. Claro, perfecto. ¿Se ve contaminación ahí en el horizonte? Sí, ya va a aparecer lamentablemente la contaminación los próximos días, especialmente miércoles y jueves acá en la RM. O sea, ya no vamos a tener temperaturas más bajas que esta. Yo mañana sí, y el día miércoles. ¿Saben ustedes por qué no fue tan baja la temperatura el día domingo y el día sábado? ¿Por qué? A ver. Porque cuando la masa de aire es húmeda, la humedad tiene la capacidad de absorber y liberar calor. Por lo tanto, no baja tanto la temperatura. A diferencia del día de hoy, en que la masa de aire era muy seca. Y por eso se enfría mucho. Y por eso hace tanto frío, el menos 3 grados que fue el pic de frío. Exactamente. Ahora hay que tener cuidado con las enfermedades respiratorias que ya vamos a estar hablando, porque la máxima debe ser de 20 grados. 20 grados y los próximos días esperamos un poquito más de 20 grados, incluso por ese efecto del raco, ese viento que baja la cordillera que permite que el calor se eleve mucho más allá. O sea, se forma la vaguada costera finalmente. Mala mezcla, porque vamos a tener harta oscilación térmica y malos niveles de ventilación del aire. Sí, sí, esto ya comienza el día de hoy, lamentablemente. Porque lluvia en Santiago por el momento no se ve. Sensación térmica sí, yo encuentro que es menor. La sensación térmica tiene una relación directa con el viento y la temperatura. ¿Y la humedad? Perdón, y la humedad. Ya, en ese aspecto, si hoy tenemos 3 grados bajo cero, la humedad, si está alta, puede ser un poquito menos, pero si está en rangos normales, va a estar siempre dentro de ese rango. Sí, porque el sábado que se esperaban 3 grados bajo cero, se dijo que no se llegó a eso, que hubo 0 grados, pero así todo, yo sentía un frío terrible. El sábado esperamos 0 grados, la dirección meteorológica dijo 0 grados y así fue. Y así fue. El día lunes, el día domingo también. Los portales hablaban de 6, 9 grados bajo cero. Exacto. Y ahí está la polémica que salió por ahí en un diario. Ya la vamos a ver. Me encanta eso. Que la ganó. Vamos entonces con la información del día en cuanto a la temperatura. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Cómo va a estar la jornada acá en la región metropolitana el día de hoy? Una mañana fría, la más fría del año por el momento. Más adelante no sabemos si va a seguir siendo más frío, si vamos a tener más de nuevo, no lo sabemos. Pero el corto plazo no hay más precipitaciones, por lo menos dentro de los próximos 5 o 7 días. Heladas, escarcha matinal y la tarde algo templada. Algo templada porque una máxima de 20 grados. Es muy diferente tener 20 grados con sol que tener 20 grados con nube. Porque el hecho de que el sol nos ayuda a nosotros, nos calienta. Si nos ponemos detrás de un vidrecito dentro de un auto, con mayor razón eso va a ser mejor. Se produce una especie de efecto invernadero ahí. Es muy rico. Así que una tarde apenas templada. La mínima ya se registró, la máxima de 20. ¿Y cuánto tenemos en este instante? 2.5, si no me equivoco. O sea, todavía frío y helado Santiago. Así va a estar durante toda la jornada. Recordemos, en Tiltil, en sector de Colina, en Pirque, temperaturas muy bajas, estamos hablando 5 grados bajo cero, la mínima el día de hoy, ya comienza a remontar. En este instante 2.1, 15 grados al mediodía y 20 grados ya a las 15 horas, siempre cielo despejado y por el momento cielo claro, cielo transparente, por el momento. Aparece la contaminación. ¿A qué hora se va a producir, Iván, esa alza de temperatura tan importante hasta los 15 grados? Yo creo que cerca del mediodía ya. Pero pensando la gente que va a salir ahora de su casa, tiene que salir muy abrigado. No, tiene que salir igual, abrigado. ¿No? Lo que pasa es que consideremos que si vamos a llegar a los 20 grados como máxima, tiene que estar a las 12 o pasado ligeramente las 12 la temperatura ya cerca de los 15 grados. ¿Ah? Porque no va a ser de forma tan violenta a los 20 grados. Claro. Con así harta capa hay que salir hoy día y se la sacando con los 20 que vienen después. Después de las 7 de la tarde baja violentamente la temperatura. A las 10 de la noche podemos esperar perfectamente 9 grados. Eso, 8 o 9 grados a las 10 de la noche. Eso es lo peligroso, la salida del metro, el Transantiago. Tanta gente, pues uno sale el frío. Así es, así es. Mal panorama. Bien, ¿cuándo dura el frío? Mañana. ¿Hasta cuándo? A ver. Menos 1 y 22. 22. Bueno, hasta agosto. Hagamos la corta. Al menos. Hasta agosto dura el frío. Hagamos la corta, hagamos un pronóstico mensual. Agosto julio frío. Y agosto frío.
casi despejado con alguna lluvia. Muchas gracias. Nos vemos en septiembre. Vuelvo al 18. Miren las máximas, bastante gratas, sobre todo el día viernes. Aquí el pic de la vaguada costera. Por lo tanto, no va a durar nada, estas temperaturas duran un poquitito, pero las mínimas se mantienen bajas igual. Ahora, bajo cero hasta mañana. Claro que aquí y acá y allá, algunas comunas sí van a tener bajo cero. Esto para el centro de Santiago, la referencia de la estación más antigua de Chile, Quinta Normal. Esto es. Así ahí con que, esos 20 grados que se calienta un poquito la casa. Mañana la tarde. Siguen frío igual. Entre esto y esto, no hay diferencia que obligarse igual. Son datos estadísticos, es lo mismo. Así que jornadas frías, mañanas frías, tardes templadas. O ligeramente templada. Pero el viernes. Pero dura un poco. Un poquito caluroso. Sí, 24 grados, sí. Yo diría que el sector de Vizcacha puede tener un poquito más. Ah, sí. Porque ahí se genera el rasgo, se genera desde el río Colorado hacia abajo. O sea, desde parte, diría yo, del Manzano hacia abajo. Ahí se genera el rasgo. Pero en máxima van a durar cuánto rato. Mira, depende del sector. Si hablamos del Cajón del Maipo, parten con temperatura alta. Lo más probable es que mañana el Cajón del Maipo, el sector que yo recién mencioné, no tenga menos uno, sino que menos 5, menos 6 grados ya. Perdón, positivo. 5 o 6 grados positivos. Positivo. No bajo cero. Porque ya empieza a funcionar en la noche. O sea, que a las 10 o 11 de la noche se empieza a formar. Iván, pero es poco común estos cambios de temperatura tan bruscos, ¿no? Son comunes. En esta época sí. ¿Son comunes tanto? Sí. Menos 0 a 24 incluso. Cuando hay vaguada costera, recordemos a la gente cuando habla del veranito San Juan, pues. Claro. Ah, claro. Se corrió el veranito San Juan. Eso podríamos decir también. Eso tiene su historia. Pero en realidad es cuando hay vaguada costera, altas presiones en el sector argentino y se produce entonces este tipo de combinación de temperaturas bajas y máximas templadas. ¿Y sin viento? ¿O con viento? El Raco produce viento en la precordillera. Y acá en el valle el viento es calma. Y por eso que la contaminación se queda concentrada en el sector poniente. Claro. Porque esta temperatura con viento, además, para congelar. Sí, el viento va a ser más o menos fuerte en el Cajón del Maipo y en el sector de la precordillera. Estamos hablando de un viento de 20 kilómetros por hora. Sí. Claro. Bien. Vemos qué pasa en el resto del país. Chile. Vamos a ver. Aquí nos da envidia. Pero ojo, a pesar de la envidia, fíjense ustedes que estas temperaturas mínimas están bajas para el norte y las máximas también. 16 grados en Iquique. 15 grados en Antofagasta, mínima de 10. Son temperaturas muy bajas para el gélido. Norte. Gélido. Para gélido. Hace frío en el norte. Sí. Abrirse. Copiapó 6 y 25, siempre cielo despejado. Un poquito más azul, La Serena, despejado con 17, mínima de 4. ¿Eh? Menos 5 en los Andes, con 20. Valparaíso llegó a 3, por ahí anda. También es una temperatura baja, considerando que hay un borde costero al ladito. En Rancagua menos 4, Talca menos 3 y 11, siempre cielo despejado. Algunos bancos de nubes bajas y niebla matinal en la región del Maule, también en la región del Biobío. En Chillán menos 3 y 11, Concepción 12, Temuco, yo creo que andaba entre los menos 3 y los menos 4, la mínima en Temuco. Ojo, esto es para Temuco, Lonquimay 10 grados bajo cero, es fácil. 10. Fácil, 10, 12 grados. El fin de semana, si no me equivoco, fueron 15 grados bajo cero en Lonquimay. Para ellos fácil. Valdivia menos 1, Osorno menos 2, con algunas nubes parciales. Y se nubla ya un poquito más al sur. ¿Dónde? Aquí en Puerto Montt, pues, ¿ven? Acá también se nubla, pero queda parcial, con 7 grados. Coyhaique nublado, Puerto Natales nublado y Punta Arenas con precipitaciones, pero ya a fines del día, al atardecer, con una máxima de 8. Curiosamente, las mínimas en Punta Arenas y en Puerto Natales, que están en latitudes muy altas, son más altas, que las del centro y las de Santiago también. Claro. ¿Eh? Así es, porque la masa de aire frío está acá. Rapa Nui, 22 de máxima. Archipiélago Juan Fernández, 16. Ventisca y o nieve en la Antártica. Eso es. Bien, ¿y recordemos. Ahora, entonces, helada y escarcha matinal, precaución al conducir. Y en la tarde, algo templada con una máxima de 20 grados. Gratos 20 grados. Ay, ay, ay. Rico va a estar en la tarde, al menos. Rico va a estar en la tarde. Sí, hay que pensar solcito ahí. Si es que vuelve la luz, porque el problema también de este sistema frontal no solamente ha sido el frío, sino que también las miles de personas que se encuentran sin luz.